como bien sabéis los que lo conocíais, pues a mi padre le gustaba mucho el folclore, en especial la dulzaina y todo lo que la rodeaba, ¿no? En esos primeros certámenes que José Mar y Carlos organizaban en el Parador Nacional, pues era un asiduo, no se perdía uno. Y lógicamente, el que os habla, pues el primer recuerdo de la dulzaina que tengo de allí, con 10, 11 años, pues estar ahí escuchando grupos magníficos, ¿no? Cuando unos años después, a mediados de los 90, pues José Mari consiguió que se creara la escuela de dulzaina aquí en Sigüenza, pues supongo que no tendría que insistirle mucho a mi padre para que se apuntara. Y fue uno pues, de los primeros alumnos, junto con los que están aquí presentes y muchos más, que participaron en esa primera escuela, ¿no? Y unos años después, pues yo mismo, mi primo y muchos amigos y conocidos que seguimos manteniendo este instrumento y disfrutándolo, ¿no? Que es de lo que se trata. En el año 99-2000, pues ya teníamos en casa dos dulzainas y una caja. Y la dulzaina entró en casa y entró en la familia. Como bien habéis dicho, pues ahora mismo con mi primo, pues tocamos bastante, nos gusta mucho el instrumento y no entendemos una celebración familiar, una boda, un bautizo sin tocar unos temas, ¿no? Y nada, por eso se lo debemos a mi padre y nada, pues muchas gracias por este reconocimiento y sé que lo sentís mucho y todo lo que lo habéis conocido, pues 45 años trabajando de cara al público aquí en Sigüenza, pues poca gente habrá que no haya tratado con él y nada, pues que le recordemos cómo era y muchas gracias. Parte nordeste de Segovia y en el sur de Soria, la dulzaina tuvo un proceso que se perdió bastante. Y a partir de los años 80, incluso los 90, pues empezó a recuperarse con escuelas, con gente interesada y tal. Y nosotros, pues desde muy al principio, prácticamente desde mediados de los 90, pues empezamos a juntarnos a tocar, sobre todo los dulzaineros. Después tuvieron la idea de aglutinar otros instrumentos que no fueran solamente la dulzaina y el tambor. A la formación, ya se empezaron a arrimarse por los instrumentos como el saxo, como la tuba, el bombardino, clarinete, y bueno, pues eso fue un poco el inicio de lo que es nuestra formación, lo que es Atalaya de Atalaya Soria. Esta es una tierra que pasa el río Duero y fue una zona de frontera durante mucho tiempo, y entonces es muy típico en todos los pueblos de la zona, Gormaz, Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, Quintanilla, pues unas atalayas de origen árabe que se utilizaban un poco pues para vigilar las incursiones de los ejércitos enemigos, ¿no? Fue una zona que cambió de manos muchas veces, pero las atalayas pues las hicieron los moros. Y nosotros pues cogemos un poco el nombre primero por la existencia de esas construcciones y porque nosotros pues hemos mirado desde cierta altura la música que se hace alrededor y entonces hemos ido cogiendo el repertorio no solamente de la provincia de Soria, sino pues de prácticamente de toda la península, desde Valencia hasta Galicia, ¿no? Este certamen conocemos la importancia que tiene y conocemos también el frío que se pasa a veces, pero nos gusta mucho venir aquí. Hola a todos, yo soy Diego, soy del grupo La Garrota, somos de la zona de Cuéllar y de la zona de la Sierra Norte de Madrid y nos dedicamos a la música tradicional, lo que más nos gusta. Pues el grupo nace adosado a un proyecto de teatro rural en Cuéllar, La Cierva Acosada, y empezamos a hacer música tradicional desde la perspectiva, vamos a decir, con el sabor antiguo, que es la que a nosotros siempre nos ha gustado. Conseguimos reunirnos un grupo de gente que ya tiene una trayectoria bastante, bastante larga, de pues, Luis Ramos, de los hermanos Ramos, Godofredo Simón, de Navas de Oro, que también ha estado en un montón de... Bueno, lleva ahí batallando con el folclore mucho tiempo, Luis García Valera, de Madrid, y Roberto Herrero, de Los Mellizos, yo, que soy de Vallelado, y hacemos
hemos siempre buscado ese sabor antiguo, ese baile antiguo, ese, no desde la perspectiva de porque sea antiguo, sino porque buscando la excelencia de esa gente que antigua que tenía cada uno su personalidad. Y eso, en eso nos basamos con nuestra música tradicional. Hoy pues vamos a hacer una muestra un poco más corta de lo que solemos hacer por el formato del espectáculo, pero vamos a hacer un repaso desde la tradición oral, desde el alto de la Sierra de Guadarrama hasta el corazón de Tierra de Pinares, allí en Segovia, la zona de Cuéllar, que es de donde somos. Además, aquí conocemos gente y, bueno, desde que hemos llegado, como en casa. Ayer estuvimos también pues, viendo la orquestina de la Abuela Pina, que pues, al final estamos todos mezclados, lo disfrutamos, nos gusta y como he oído por ahí alguna vez, pues oye, al final lo bonito es vivirlo. Podríamos haber estado tranquilos en nuestro hotel sin salir, pero lo que nos gusta es la música tradicional, hay que vivirla en la calle. Y esto es un claro ejemplo de cosas bien hechas, a través de la cofradía, a través de los dulzaineros, del ayuntamiento, y que se nota que está la música tradicional en la calle, cosa que a nosotros nos gusta mucho, es donde más nos gusta disfrutarlo. Sí, nos han invitado los amigos de los dulzaineros de Sigüenza, y bueno, pues hay que bailar y danzar, pues siempre nosotros lo disfrutamos por nosotros mismos, es decir, no nos tiene que obligar nadie. Labor de investigación en la historia sorrentina, por la implicación en la recuperación de la romería de Santa Librada, por la restauración de la ermita y por su compromiso con las tradiciones segundinas. Y la cofradía, por un trabajo constante que partiendo de cero ha conseguido ilusionar a un mayor número de cofrades. Además, a través de numerosos actos, han sufragado gran parte de los gastos de la obra de la ermita de Santa Librada. Les deseamos muchos éxitos en este camino. Entrega los diplomas José Antonio y Ana Blasco.